le estamos saludando con el gusto y el entusiasmo de siempre desde el aislamiento por parte de todo el equipo de TV Nicolaita, pero trabajando para llevarle este programa. 30 minutos de información puntual que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo, muchas gracias por estar en compañía de nosotros. Vamos a empezar con el 8 de mayo. El 8 de mayo fue la celebración, como usted si lo sabe, aniversario del natalicio del padre de la patria, el rector perenne de nuestra universidad, Miguel Hidalgo y Costilla, y por ello las autoridades universitarias hicieron lo propio desde esta contingencia sanitaria por esta pandemia del coronavirus, pero se dieron cita en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo para rendir homenaje a quien lo merece, al gran Miguel Hidalgo y Costilla. Por otra parte, el 12 de mayo fue un aniversario más, el día de las enfermeras y los enfermeros, a quienes nosotros tenemos el gusto de conocer y también de colaborar, y tenemos además la escuela y la facultad de enfermería. Pero toda la labor que están haciendo en el país enfermeras y enfermeros, les reconocemos y aquí, por supuesto, les rendimos a la manera de nuestras posibilidades un tributo y homenaje. Muchas gracias por todo lo que están haciendo por parte de Salud Pública, por parte de la Facultad también de Enfermería. Nuestras enfermeras y enfermeros universitarios también, un abrazo a cada uno de ustedes. En esta primera parte de información, que el rector Nicolaita ha tenido reuniones virtuales, desde luego, y fue el caso de esta semana. Él se enlazó vía telefónica, vía videoconferencia con Luciano Concheiro, que es subsecretario de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Asimismo, lo hizo también con Carmen Rodríguez Armenta, ella es la directora general de la SEP. Él expuso lo que tenemos en este momento, que es, bueno, desde luego, esta contingencia sanitaria, y también explicó la parte que tiene la Universidad Michoacana de gestionar los recursos extraordinarios, como lo hace cada año el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro. Fueron 11 rectores los que se reunieron en esta videoconferencia y son uno de los puntos más rescatables que han tratado. Bueno, por otra parte también le comento que el Consejo General de Estudios de Posgrado avanza en estrategias para estimular la investigación y los posgrados nicolaitas. Esto es lo que le presentamos. Ante COVID-19, la Casa de Hidalgo analiza estrategias para estimular la investigación y los posgrados. El Consejo General de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana sostuvo reunión virtual en la que se abordó el seguimiento académico de los cursos, las titulaciones que se deben realizar en el mes en curso y las dificultades que se presentan en algunos programas educativos derivados de la pandemia COVID-19. Durante la sesión extraordinaria en la que estuvo como invitado el titular de la Secretaría Académica de la Casa de Hidalgo, el doctor Orepany García Rodríguez, se abordó también la problemática que se registra al momento en relación a las convocatorias vigentes de nuevo ingreso y los retos de difusión que implica. Respecto a las titulaciones, el secretario académico explicó a jefes, directores y coordinadores de programa el procedimiento que se ha implementado para la titulación en línea, así como los mecanismos que darán legalidad al proceso. Para todos los interesados en el tema de titulaciones, la información ampliada y detallada se encuentra en la página oficial de la Universidad Michoacana, www.umich.mx. Son 44 años los que cumple XSV Radio Nicolaita. Es nuestra emisora cultural y universitaria. Es de las universidades públicas que podemos presumir que tenemos una gran radiodifusora, con Radio Nicolaita, desde luego. Ahora su directora, Yasmín David, nos platica sobre qué proyectos tiene. Grandes universitarios han desfilado por los micrófonos a lo largo de estos 44 años. Hoy le toca la responsabilidad a Yasmín David y así nos lo dice. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en el marco del 44º aniversario de Radio Nicolaita, la emisora cultural pública de esta casa de estudios. Y pues es un momento particular para el mundo y para las formas de hacer radio pública, de tal suerte que resulta muy interesante cómo podemos, a través de las herramientas en casa, generar contenidos de calidad, creativos, que justamente es la premisa de esta radio pública, que en el marco de este aniversario y circunstancia especial nos permite reconocer los alcances de la consolidación de una producción propia con 48 programas,
además de las alianzas internacionales y nacionales que tenemos, ya que después de haber logrado convenir con la BBC de Londres el BBC Minute en español, una producción dirigida a los jóvenes para en tan solo 60 segundos durante 6 emisiones de Radio Nicolaita, informarles de temas como medio ambiente, política, tendencias, música y deportes. Asimismo, en este vínculo con los jóvenes, Ibero Radio es otra alianza importante para la radiodifusora de la Universidad Michoacana y muy recientemente, hace unas semanas, con el Instituto Mexicano de la Radio para traer contenidos infantiles en este momento en el que la radio se convierte una compañía especial y que, hablando en ese mismo sentido, hemos querido potencializar la portabilidad de la radio a través de la aplicación Tuning Radio o bien de la página de internet por streaming, ya que pues hoy por hoy Radio Nicolaita tiene una audiencia con distintos sectores de la sociedad, pero también en diferentes lugares del mundo. Así que pues vaya una felicitación a los radioescuchas, a los trabajadores, a los directivos que también han tenido una historia muy particular aquí en Radio Nicolaita. Transitando en otro tema, le comento por su parte, la Facultad Popular de Bellas Artes, a través de su profesor Rolando Vidal, nos platica qué es lo que está haciendo actualmente, cómo maneja esta pandemia, cómo lleva las videoconferencias para sus alumnos. Así nos lo comenta. Rolando Vidal García Calderas. Soy profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me gustaría compartirles un ejemplo de cómo hemos podido continuar con el proceso académico de enseñanza-aprendizaje en asignaturas que podría pensarse imposible de llevarse a cabo a la distancia. Sin embargo, hemos podido tener logros gracias a nuevas aplicaciones digitales en plataformas tecnológicas. Tal es el caso de materias como conjuntos de cámara, materia en la cual dos o más estudiantes tienen que hacer música tocando juntos. A los nicolaitas nunca se nos han cerrado las puertas. No se nos cierra el mundo. Por necesidad sabemos adaptarnos. Es por eso que estamos saliendo adelante en muchos sentidos, fortalecidos. Espero que este breve ejemplo, realizado 100% por nicolaitas, llene sus corazones de alegría y les haga sentir orgullosos de su alma mater. Gracias por
por continuar en el espacio universitario de Los Nicolaitas. Vamos a platicar con el investigador Alberto Gómez Tagle. Él está en el INIRENA, el Instituto de Recursos Naturales, el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales que tenemos en la Universidad Michoacana, y él se da a la tarea de trabajar en el aguacate. Preocupado por el grave problema ambiental que ha ocasionado el cultivo inmoderado de aguacate en Michoacán, lo que ha impactado en los últimos años de manera negativa, ocasionando una crisis de disposición de agua, el investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle Chávez, desde hace 20 años comenzó a trabajar el tema hidrológico. Hizo estudios sobre la infiltración del vital líquido al suelo en la región de Pátzcuaro y posteriormente se enfocó en el tema de la hidrología de los bosques, para de ahí establecer una estación de monitoreo ecohidrológico al sur de Morelia. Nosotros estamos trabajando desde hace ya varios años en el tema del impacto hidrológico del cultivo del aguacate. Básicamente empezamos a trabajar en este tema porque, bueno, yo con la formación de biólogo que tengo, empezamos a trabajar con el impacto hidrológico en los bosques y, bueno, después de haber hecho una buena cantidad de trabajo, más o menos unos 4 o 5 años de hidrología de bosques, entonces nos fuimos a trabajar hacia los huertos de aguacate y ver qué es lo que estaba pasando en los huertos de aguacate. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en los diferentes componentes del ciclo hidrológico con varios proyectos, proyectos de la Coordinación de la Investigación Científica durante varios años, proyectos financiados mismo por diferentes asociaciones de productores de aguacate, sobre todo de Uruapan, y financiados también por CONACYT. Ahorita tenemos varios proyectos, varias fuentes de financiamiento. Nosotros estamos trabajando justamente en el tema hidrológico. ¿Cuáles son los impactos hidrológicos del cultivo del aguacate dentro de la franja aguacatera del estado de Michoacán? Desde hace ya varios años, el doctor advirtió de la situación que enfrentaría el estado en materia ambiental por el cambio de uso de suelo, ya que donde antes había hectáreas de bosque con pinos, ahora son huertas de aguacate, lo que ha modificado drásticamente el ciclo hidrológico, ya que la plantación de este vegetal consume en promedio 5 veces más de agua. Y es que por décadas, Michoacán se ha convertido en el principal estado del país exportador de aguacate, siendo el vecino país del norte el mayor consumidor, ya que en México se produce un tercio del aguacate disponible a nivel mundial y de este, el 80% proviene de esta entidad, con más de 1,5 millones de toneladas, lo que representa un valor de la producción superior a los 33 mil millones de pesos al año. Corrimos un experimento en una huerta de aguacate, en la cuenca del lago de Sirahuén, es un sitio de trabajo de Jonathan García, y ahí encontramos que el agua se divide de manera muy diferente en los bosques. Cuando llueve, la captación que tienen los bosques, los árboles de los bosques, los árboles de pino y árboles de pino, es muy diferente a lo que tiene la captación que tienen las huertas de aguacate. Este mismo experimento lo repetimos. Sí, otra vez lo repetimos en 2018, el año pasado, en la estación de investigación de del Parque Nacional Barranca del Cupatzitzio en Uruapan, y los resultados que encontramos son muy parecidos a lo que habíamos encontrado previamente. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que, bueno, por cada milímetro de precipitación, digamos que los árboles de pino o árboles de encino están captando hasta 500 mililitros de agua que llega hacia los troncos y luego se puede infiltrar al suelo, mientras que en los aguacates está llegando más o menos unos 20, 30, hasta 50 mililitros, esto quiere decir 10 veces menos. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el agua que está siendo captada por los árboles fluye por los troncos y llega hacia la base de los troncos y luego puede infiltrar de manera rápida, aprovechándose lo que viene siendo para la recarga del suelo y la recarga de los mantos freáticos. Es uno de los resultados que tenemos, un trabajo que ya está aceptado para publicación, parte de la tesis doctoral de Rafael Morales, un estudiante aquí del laboratorio. Es por ello que al ser un negocio altamente productivo y redituable que genera riqueza y empleos, al contribuir en la economía regional,
Para satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional, se ha detectado la tala inmoderada de árboles y se han construido más de 50.000 ollas de acopio de agua, lo que impide la captación, filtración y almacenaje del vital líquido al interrumpirse el ciclo hidrológico. Esto es lo que ha alertado con sus trabajos de investigación el doctor Gómez Tagle. La cantidad de agua que utiliza un árbol de aguacate depende, yo te lo puedo decir, es muy variable, depende de dos cosas principalmente, las condiciones climáticas que tenga, si el aire está muy seco, si el aire está muy húmedo. Todos nosotros hemos visto cómo la ropa se seca más fácilmente cuando hay sol y hay viento. Y si está húmedo y no hay viento, la ropa se seca menos fácil. Entonces, si tenemos condiciones de aire seco con viento, entonces, y temperaturas elevadas, esto quiere decir que los árboles van a transpirar más y van a transpirar igual, digamos, respondiendo a esta situación de sequedad del aire, tanto los árboles de la vegetación nativa, pinos, encinos, madroños, fresnos de los bosques, como los árboles de aguacate. Ahora, los experimentos que nosotros tenemos, tenemos experimentos montados, hicimos experimentos en 2017, 2018, 2019, tenemos experimentos donde estamos midiendo cuánta agua están consumiendo arbolitos de aguacate y árboles de pino, y fresnos, básicamente, que son las especies que nos interesan en estos proyectos. Lo que nosotros estamos viendo es que los aguacates siempre consumen más agua, pero depende de cuántas hojas tengan. Si tienes un árbol con poquitas hojas, pues entonces consume poquita agua. Si tienes un árbol con muchas hojas, pues entonces consume mucha agua. Una de las cosas que hacemos aquí con los estudiantes en sus trabajos de investigación, de estancias o de tesis, es que es un trabajo muy arduo, porque en los arbolitos que estamos midiendo nosotros, medimos básicamente casi que cada hoja. Esto solamente lo podemos hacer a nivel experimental, bajo condiciones semicontroladas. Aquí tenemos los lugares de investigación, de experimentación aquí en el instituto, pero para medirlo en los árboles de las huertas es un poco más complicado, pues porque no podemos medirle todas las hojas de los árboles a un pino de 30 metros ni a un árbol de 7, 8 metros de altura de los árboles de aguacate. Los resultados que tenemos dicen más o menos que por cada metro de cuadrado de hojas que tienen los aguacates, están consumiendo alrededor de 500 a 900 mililitros por metro cuadrado de hoja por día, mientras que los árboles de pino, que vienen siendo los pinos pseudostrobus, el pino que le dicen cantzimbo, está consumiendo cerca de entre 400 y 500 mililitros por metro cuadrado por día, y mientras que el Pinus devoniana, también le dicen Pinus michoacana, está consumiendo menos, está consumiendo cerca de 300 mililitros por metro cuadrado de hoja por día. Estos datos son los que nosotros utilizamos para poder escalar la información a decir, bueno, este bosque consume tanta agua o esta huerta está consumiendo tanta agua. Ahora, una cosa es que tengas una huerta de 3 años con arbolitos de 1.5 metros con menos de 1 metro cuadrado de hoja, a que tengas una huerta de 25, 30 años con árboles de 7 metros de alto, de 12 metros de diámetro de copa, ¿sí? Y tengas áreas foliares, cantidades de hoja, digamos que van a ser como 200, 170, 200 metros cuadrados de hoja. Esto implica unas cantidades muy importantes en el consumo de agua. Ya escucharon las palabras del investigador Alberto Gómez Tagle. Es una seriedad ambiental la que se le tiene que poner a este fruto michoacano, y sobre todo porque es el oro verde de aquí, de nuestro estado. Vamos a hacer esta pausa y continuamos con más en Los Nicolaitas, y sobre todo este reportaje en la segunda parte, no se lo pierda.
Qué bueno que continúa en el espacio universitario de Los Nicolaitas. Antes de esta pausa estábamos platicando sobre el aguacate michoacano con la voz del investigador Alberto Gómez Tagle. Vamos a ver el desenlace de esta investigación del oro verde michoacano. Desde hace ya casi una década, el doctor Gómez Tagle con su equipo de trabajo miden todas las etapas del ciclo del agua, desde la cantidad por lluvias, cuánta captan los árboles, el escurrimiento, la que se logra infiltrar al suelo, la humedad del mismo, los cambios de nivel en el freático, las variables climáticas, la radiación solar, la dirección del viento y la humedad del ambiente, con lo que ha demostrado el peligro hidrológico que representa la desmesurada plantación de aguacates. Nosotros tenemos información acerca de que esto no ha llegado al nivel de gravedad que tenemos en Chile. Sí, en Chile es un problema muy muy serio debido al impacto hidrológico que está teniendo. Ahora, en México no hemos llegado a este nivel hasta donde yo tengo el conocimiento, sin embargo, tenemos evidencia de que esto va a empezar a ocurrir dentro de los próximos años. O sea, nosotros como equipo de trabajo estamos previendo que esto llegue a ocurrir en los próximos 4 o 5 años y que tengamos conflictos muy serios ya por los derechos de agua. Porque muchas veces el agua, la está utilizando la gente de los arroyos, de los manantiales, de los ojos de agua de montaña para sus propias comunidades. Y en este momento, pues algunas de esos ojos de agua van a ser captados para el cultivo de aguacate y la gente se va a quedar sin agua. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas es que mientras siga siendo un negocio rentable va a seguir ocurriendo y vamos a seguir teniendo sistemas de cambio de uso del suelo bastante drásticos. ¿Sí? Y vamos a tener problemas de este tipo. Mucha gente piensa que nosotros vamos a ir a denunciarlos, a decir, tiene una huerta o esto. Entonces nosotros no hacemos denuncias en este sentido, nosotros queremos obtener información. Además, están dándonos la confianza. Incluso hay productores de aguacate que están preocupados por el tema hidrológico, porque saben que la cantidad de agua que tienen para producir se ha reducido. Entonces nos piden ayuda y nos dicen, bueno, ayúdenos a ver cómo entendemos este problema y cómo conservamos zonas de captación hídrica para que no se nos termine el agua en los manantiales. Entonces justamente hay sectores muy preocupados por esto y hemos tenido acercamientos muy importantes con diferentes grupos de productores en diferentes partes del estado. Por ello, busca concientizar tanto a los productores como a la propia ciudadanía para contener y revertir este problema ambiental. Investigaciones que nos heredó el doctor Víctor Hugo Garduño a la Universidad Michoacana. Hace algunos meses perdió la vida el doctor Garduño y es por ello que en su memoria le presentamos a continuación esta investigación porque fue uno de los pilares de la Universidad Michoacana en su área de ciencias de la tierra. El gran geólogo, el gran investigador que además con sus publicaciones nos llevó a la Universidad Michoacana a niveles nacionales e internacionales, incluso europeos. Vamos con esta investigación del doctor Garduño, que es un proyecto financiado por la Unión Europea llamado GEMEX 2020. Me apasiona mucho el hecho de que, como un médico, sé las enfermedades de la tierra y el entender cómo es la tierra, cómo cuidarla, cómo ha evolucionado. En mi carrera como geólogo, yo creo que esto es lo que me apasiona muchísimo, el que yo le pueda decir a la gente cuáles son las enfermedades que tiene la tierra y cómo hacer para cuidarla. Mi abuelo, mis padres me ayudaron a trabajar la tierra y mi abuelo me enseñó a ver el cielo. Los maestros de primaria que tuvimos nos acercaban a las letras, al arte, ¿no? Nos enseñaban a ser carpinteros, nos enseñaban a pintar. Y yo creo que esta parte nos dio una imaginación. Yo creo que nuestros errores en el consumo de energía radican en que hemos creído que los hidrocarburos son el secreto para las energías.
el mundo está atravesando una parte muy importante por el severo cambio climático. Nos está llevando a estados, digamos, críticos en cuestiones del agua, de la vegetación, de las especies. Y esto nos ha llevado a que cada uno de nosotros, de los países, se adquieran compromisos para acciones que debemos de corregir. Una de ellas, precisamente, tiene muchísimo que ver con las energías renovables. No solamente comprometidas con el aire, sino también con los océanos, con la geotermia. Esta energía geotérmica ha estado siempre, no importa que sea de noche, sea de día, que exista un huracán, que no lo exista, la energía geotérmica siempre está y es una energía bastante limpia. Los proyectos que nosotros desarrollamos dentro del Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Tierra, pues digamos que tienen primero la dirección del agua, los impactos en los acuíferos, ¿no? Y desde hace algunos años estamos trabajando en la parte del impacto ambiental de las energías renovables, trabajando muchísimo en el área de geotermia. GEMEX es un proyecto de frontera que puso a la Universidad Michoacana en la Unión Europea como el proyecto más importante en América, como un parteaguas de la geotermia, del cómo la hemos llevado hasta ahora y cómo la podemos llevar. Trata de unificar a especialistas de la Universidad Michoacana, de México y de la Unión Europea. Vamos a desarrollar nuevos campos con tecnologías nuevas, con métodos nuevos. Yo creo que este proyecto de GEMEX nos puede llevar entre el primero y segundo lugar en generación de energías geotérmicas a nivel mundial. Soy el doctor Víctor Hugo Garduño, soy geólogo, pertenezco al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De esta manera ponemos punto final en esta emisión a los Nicolaitas. Un saludo a la distancia. Todo el equipo de producción seguimos trabajando para entregarle estos 30 minutos de información. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a las personas que me están ayudando. Hacer esto también no es tarea fácil y contamos con un gran equipo. En especial a Liliana Gómez, a Julieta Martínez Trujillo, a Susana Magallón y desde luego a Rosy Martínez. A ustedes muchas gracias por su apoyo y su colaboración. Se los agradezco infinitamente. Ponemos punto final. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.